Hola, muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Barfemus, un nuevo gameplay de Binding of Isaac Afterbirth Plus. Y bueno, pues nada, vamos a seguir. Y hoy vamos a jugar con... ¿Con quién? ¿Con quién? Con Isaac, sin más. ¿Jugamos con Eden una partidita o qué? A ver qué tal. Venga, vamos a darle con Eden. A ver si podemos desbloquear a Magdalene. O a Samsung. ¿Qué tenemos? Tenemos un daño malo. Tenemos un ítem que no sé lo que hace, la... El tarrito ese. Tarrito de mermelada. Y aquí me voy a la mierda, tú. Joder. Mal ahí, Barfe. Bueno, madre mía. Muy mal, ¿eh? Un comienzo nefasto, pero bueno. No sé para qué sirve el tarro que llevo, tío. Es que no me sé ni el nombre del ítem. La verdad. Pero bueno, sí que ha sido un comienzo bastante malo. Y tenemos una estadística bastante mediocre. Así que estamos un poquito mal, la verdad. Pero bueno, no pasa nada. Joder, ¿de verdad? Tío, ¿de verdad? ¿Puedo tener un comienzo peor? Hombre, la estrategia era... Si quería desbloquear a Sansón ya no voy a poder porque tienes que pasarte los dos primeros pisos sin que te hagan daño. Así que, pues bueno. Muy mal por mi parte, la verdad. Voy a tener que bajar un poco el volumen del juego. Está muy alto, ¿verdad? Así mejor, ¿verdad? Que sí, bastante. ¿Y falta alguien? Ah, una araña. Bueno. A ver, gente, si puedo rectificar un poco la partida y ver si lo podemos hacer más o menos bien de ahora en adelante, porque si no... Tiene pinta de que es un... Una maldición de... Hostia. Hostia, ¿eh? Tiene pinta de que es una maldición de... Solo he abierto uno, por avaricioso. Una maldición de... Me sale el nombre, tío. De que te salen los dos primeros pisos en uno solo. Con doble sala del tesoro. No sé si será eso. Pero bueno. Y parece que puedo guardar corazón en el tarro. ¿O qué? Vale. Tío, de verdad, vaya caca, de estadísticas. Por cierto, ¿qué tal boss? Por fin no va a ser un piso de esos, pero bueno. Tío, si es que no mato a la araña ni a las moscas pasivas de un golpe. Es lamentable esto, Vaya, y me vuelven a dar. Pues nada, Barfe, muy bien, tú sigue así. Yo, ¿sabes? Soy el típico que dice, oye, profesor, con un 4,5 me apruebas. Me esfuerzo, ¿no? Pero no lo consigo. Pero es que, oye, Barfe, es que un 4 no es un aprobado. Tío, profe, venga, enróllate, no seas mala gente, bro. Bro, enróllese. He perdido dos corazones ya. Vale, a ver, ¿puedo pillar esto? ¡Pum! ¡Oh, wow! Vale, pues me llevo los corazones. Pedazo araña, ¿no? Vale. Pues necesito de todo, tío, la verdad, si quiero hacer algo esta partida. Ahora que me fijo, no me acuerdo cómo coño desbloqueas a Eevee, tío. Tendría que mirar cómo desbloquear personajes. Porque ya estoy jugando con casi todo. Y bueno, quiero ir desbloqueando más personajes. A ver, buena, Barfe. Bien, he perdido la sala del demonio. Genial. Era justamente lo que yo creía. Gente, yo creo que vamos a reiniciar, ¿eh? Este comienzo ha sido nefasto, ¿no? Lo siguiente. ¿Me voy a morir? ¿Me voy a morir? Porque soy un paquete. ¡Ah! He gastado un corazón ahí, pero bueno. A ver. Vamos a probar suerte aquí. Bien. Espérate que me moriré. Uy, 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 qué peligro. Qué peligro, tú. Vale. Bueno, no pasa nada, venga. Vamos a seguir jugando a ver qué sale. A lo mejor sale una partida guay, ¿eh? Aunque lo he hecho fatal. Claro, llevo un par de días sin jugar a Isaac. Mira, si era una habitación doble de esta. Ok. Lo cual no es realmente beneficioso en el sentido de que... Bueno, sí, respecto a las salas del rey sí, porque las dos están abiertas sin llave. Pero... por ejemplo, tengo entendido que solo te puede salir una sala... Eso está muy bien. Claro, no quiero recibir daño. O sea que la voy a abrir así. ¿Sabéis qué es lo malo? Que ahora no tengo bombas para... ir a otras salas de esas. Joder, vaya mierda de objetos, tío.
Hostia, muy malos, ¿eh? El mundo. Voy a tomarme la pastilla. Mira, una mosca. Vale, la pastilla blanca es muy buena porque me da una mosca. Joder, de verdad, tío. Voy a ver si consigo una bomba. No. Vamos de lado, ¿eh? O sea, me voy a saltar un montón de cosas porque no puedo pillarlas, tío. Bueno, a ver, que aún me quedan... aún me quedan los jefes, ¿no? O sea que, a ver, con suerte... me dan algo... Yo quiero bombas, tío. Si me dan algo con bombas, un activable o lo que sea, me da bastante igual, la verdad. Bueno, gente, esta partida va a ser el ejemplo de que todo en la vida, se puede salir, ¿vale? Voy a ser una motivación para vosotros, espero influenciaros muy positivamente. Y que, bueno, cuando seáis empresarios millonarios me echéis una donación de nada, de unos miles de euros y puta madre, ¿no? Y ahí, joder, para Barremuso, que me ayudó tanto en esos momentos de oscuridad jugando un videojuego de mierda. Vida máxima, perfecto, puta basura, genial, era justamente lo que no necesitaba. Pero bueno, no pasa nada. A ver si podemos matar al gusano. Es que ha sido lamentable el inicio de partida. Es que ahora mismo podría tener 3 corazones más, tío. Vale, mira, me ha salido por lo menos Satán. A ver, Satán. Esto me permitía volar, ¿verdad? Nice, nice, nice. Pues perfecto. Porque ahora sí que nos vamos a chetar bastante. A ver, creo que juraría que no hay bombas para usar. Juraría, vale. Bueno, igualmente, no pasa nada. Voy a perder 2 cofres. De piedra, lo cual es una auténtica pérdida. Pero por otro lado tenemos aquí estos corazoncitos, los cuales pues me voy a comer. Ahí, dom, 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 dom. Y ya está, vamos a seguir, ¿vale? Me sabe mal, ¿no? Porque no puedo ir a las salas secretas. Y sobre todo abrir los cofres. Abrir los cofres me da a mí que era lo que más rentaba. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer, ¿vale? Vámonos. A ver, por lo menos no salió tan mal parado de este primer piso, a simple vista. Así que perfecto. Mira, habitación de desafío. A ver. Mierda. Bueno, no pasa nada. A ver, que hay aquí en la sala. Debería entrar, es que tengo pocas llaves. De momento no vamos a entrar. Oh, yes. Oh, yes. Hombre, romperlas con las lágrimas espectrales es un poquillo coñazo, pero... puedo pillar las mierdecillas de oro. Gente, esto es una metáfora de la vida. De que de cualquier mierda puedes encontrar un tesoro. ¿Habéis visto? Es que yo saco metáforas de todo, como las moscas estas, que representan el valor de la vida, porque son doradas y te persiguen, tío. La vida te persigue. Quieres que vivas una gran vida. Vale, ya, yo creo que ya. Creo que he hecho demasiado humor de ese gran chiste, ¿no? De esa gran ironía que estaba diciendo. Ya sabéis que yo soy una persona muy divertida y graciosa. Ante todo, ingeniosa. Vaya pareado, me he sacado. Espectacular. Parece que lo tuviera preparado. A ver qué hay en la sala del tesoro. Me gustaría ahora mismo algo de supervivencia. No sé si abrir el cofre, ¿eh? Oh, bombas. Sí. Sí, la verdad. Bastante, además. Me vienen muy bien. Vamos a entrar a la sala secreta. Hostia. Debería probar suerte. Vamos a probar suerte con una aquí. No salió nada, una lástima. Vamos a reventar al tío este. Que bueno, tampoco me da nada, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. La tiene está al otro lado y creo que voy a gastar una bomba en vez de una llave, que tengo pocas llaves. A ver qué hay en la tienda. Cartas, tío. Quiero cartas. Vamos a probar a ver si me salen más bombas. Cinturón del campeón, sí. Esto hace... te da más daño, pero también complica más el juego un poco. Que tampoco creo que sea para tanto, ¿no? Y el daño pues entra muy bien. Vale. Es
Vale, ahora lo que necesitamos yo creo que va a ser más vida, tío. Más supervivencia, es que tenemos muy poca supervivencia, la verdad. Más llaves, perfecto, vale, ya no voy a necesitar más llaves en un buen tiempo. A ver si podemos encontrar la sala super mega hiper secreta. Yo creo que va a estar guay. A ver si sale la sala de fuego, ¿no? Con todos los cofres y tal, que esa sala está súper bien. Aquí está la sala secreta. La verdad es que el casco de minero es un ítem muy bueno, tío. La verdad. Quiero decir, sí, por un lado, no sabes exactamente dónde están las salas secretas, pero cuando estés cerca de una, los descubrirás, lo cual mola. Vale. Bueno, mira, un corazoncito oscuro, que sinceramente me viene relativamente bien. Antes de ir a por el jefe, no vamos a hacer la boss rush, ya lo digo. Vamos mal para hacer una boss rush. Esto me gustaría a lo mejor abrirlo. Aquí vamos a ver qué coño hay. El 2. ¿Qué coño hacía el 2, tío? Voy a verlo. Vale. Dame un segundito, voy a verlo. Voy a buscarlo. Isaac Dice Room. Vale. Porque el 2 no me acuerdo qué era. El 2... Ah, es un bastante malo. La verdad, bueno, va a ser malo, no va a ser muy útil. Quiero decir, esto lo que hace es que las cosas que hay en el suelo tiradas las rerolea como si fuera el dado de 20. ¿Vale? Es decir, que las cosas que hay en el suelo las va a cambiar. Bueno, vamos a hacer así. Pues mira, la llave oxidada. La llave oxidada me acuerdo que hacía. Creo que hace que te salgan más llaves. Así que bastante bien, la verdad. Que podría haber tirado más cosas ahí dentro, ¿no? Pero bueno, no voy a explotar demasiado el sistema ahora mismo. Porque lo único que puedo tirar es la carta del mundo. Y el mundo es muy buena carta. Te revela todo el mapa, tío. ¡Zaguardo! Ojalá detuviera el tiempo también. ¡Ajá! Vale. Vamos a ver qué más hay por aquí. Hombre, un cabrón de esto invisible. Tampoco es para tanto, ¿no? Lo de la invisibilidad. Lo que pasa es que sí que es cierto que tiene más vida, ¿no? Por ser campeón. Pero bueno. Casi me da. Vale. ¿Qué molaría que nos saliera en la habitación de Satán si nos saliera? O estaría muy bien. Dos. Chaguarudo, tío. The World. Estaría muy bien el pacto, tío. El pacto, la capuchita esta negra y tal. Aquí hay una piedra esta con tesoro. Pero una bomba en el proceso, genial. A ver qué hay aquí. A ver si sale algo bueno. La cola de Guppy. La cola de Guppy mola. Diarrea explosiva, mierda. Porque la cola de Guppy lo que hace es que te salen más cofres, pero te salen menos llaves. Y eso está relativamente bien, la verdad. Sobre todo cuando tienes bastante llave. Ahora tengo 7 llaves, que no son muchas, pero ya están bien. Y me ha salido otra. Así que perfecto. Vale, vámonos. Vamos a ir a por el boss. Tengo bombas. Vamos a abrir los cofres de piedra. Que los cofres de piedra rentan bastante, yo creo. Ya ves que sí rentan. ¡Hostia! Pues un objeto Michael me convierto en Guppy, ¿eh? Poca broma, gente. Y puedo cambiarme el tapito este de los corazones. Es que no lo quiero, tío. Me parece bastante malo. Es malo. No le voy a dar mucho uso, la verdad. Hostia, ahora que lo pienso, podría haber tirado los corazones. Hostia, qué mal, tú. Los corazones en la sala del lado. Bueno, pequeño error de novato. No pasa nada. Me podría haber salido cosas bastante chulas. Pero bueno, ya digo, tampoco me voy a poner a llorar. Una putada. La he cagado. Ya está, no pasa nada. Otra llave. Vale. Vámonos. Vaya error, ¿eh? Claro, te pones a pensar cosas que podrías haber hecho, tío.
Y es como, hostia, pues sí, a lo mejor podría haber hecho esto o esto. Claro, alguien con tan poquita experiencia en el Isaac como yo, pues esas cosas se le pasan, pero bueno. Vamos a reventarle la boca al tío este. Aquí debería estar a salvo de todo lo que él me tire. Vale. Ya que este no es el del Brimstone, el del Brimstone sí que te puede dar. O sea, que hay que tener un poquito de cuidado con él. Pero este no es el de Brimstone, este es el normal. Que sigue siendo un capullo, ¿no? Pero bueno. Epa, cuidado con los ojetes. Vale. A ver, desatadme, quiero que me toquen varias cosas, tío. Sobre todo, cosas que me devuelvan corazones de alma, tío. Si las compro, porque no puedo comprar muchas cosas, tengo poquita vida. Mira, un aumento de vida, pum. La cabra, yes. Yes, super worth it, chaval. Muy worth it la cabeza de cabra. Perfecto, porque garantiza que en todas las habitaciones, bueno, en la habitación, en todos los pisos nos salga la habitación satánica o la de ángel, ¿vale? Ya lo comenté, nos salió. Aquí venimos, a ver. Lujuria, wow. Mira, soy yo, mamá, mamá, salgo en un videojuego, lujuria. Y me da el corazón. What the fuck. Bueno, a ver. Mira, una bomba y dinerito. Además ahora con la cabeza de cabra las posibilidades de conseguir Guppy son súper elevadas. Así que seguramente en este vídeo consigamos ser Guppy. Mira la cerilla, eso hace que nos toquen más bombas. ¿Quiero la cerilla? No lo sé, ¿eh? Hombre, es cierto que tengo pocas bombas y que ya ves más o menos voy bien. Más bombas. No lo voy a reventar. Tengo poquitas bombas. Me voy a llevar esto un rato. Si veo que empiezo a quedarme sin llaves, pues me cojo la llave oxidada otra vez. Y ya está. Vale. A ver qué hay aquí. ¡Hostia! Estos son muy buenos. Ahí está. Un corazoncito. Bombas. Bueno. He ganado medio corazón, pero he perdido una bomba. No muy worth it, la verdad. Pero bueno. A ver qué hay aquí. Pastillas. No, ¿eh? No me interesa nada. Que podría cambiarlo, pero tampoco tengo tanto dinero. Vale. A ver si me salen más cofres, tío. Es que no me están saliendo muchos cofres. Ahí está. ¡Pum! Esto puede envenenar. Es un trinket que a veces envenenas con los disparos. Que no está mal, pero tampoco... Mira, la sala súper secreta. Vale. ¿Quién me diría que me iría a ir también la partida aquí? Otra piedra con tesoro. ¿Me he gastado una bomba y una llave para conseguir una bomba y una llave? Me he gastado una... Hostia. Hola. ¿Qué tal? Eres un error ya, como todos. I can see forever. Joder, ahora que me he gastado las bombas, te voy a reventar a ver qué pasa. Vaya, estás muerto. Bueno, una auténtica lástima. Una cosa, no he encontrado la sala de tesoro, ¿verdad? Todavía. A ver si la encontramos. Vale. Más daño estaría bien, la verdad. En la sala de tesoro me vendría muy bien algo de supervivencia. O un contenedor de vida para poder comprar algo donde Satán y que me cueste solo uno, ¿sabes? Solo un corazoncito. Una bomba, nice. Vale. Sala del tesoro, ¿dónde estás? No
vuelve, no está la sala del tesoro. Iba a decir no vuelve, ¿sabes? Estaba pensando en que la sala del tesoro se ha ido con mi padre cuando fue a comprar tabaco y mi padre no vuelve. Entonces por eso he dicho lo de no vuelve. Joder, tío. De verdad, a veces se me va un poco la cabeza. Vale. Una bomba y una monedica. ¿Aquí no pueden caer los... Sí, sí pueden caer los cuerpos o no? No estoy seguro si pueden caer los cuerpos aquí y hacerme daño. Creo que no. Lo intentan, pero... No, no pueden. Vale, perfecto. Aquí estamos súper a salvo de los cadáveres saltarines. Que me hace gracia, ¿no? Que el cadáver, cuando tenga la cabeza encima, no salte ni haga nada, vaya súper lento. Y cuando no tiene cabeza... Al final me ha dado, el hijo de puta, ¿eh? Al final me ha dado, bueno. No pasa nada. Viene, por fin está aquí esto ya. ¿Le doy? Bueno, no se para tanto. ¿Esto qué es? Feromonas, creo. Vaya caca, tío. Prefiero la cabeza de Guppy, la verdad. Guppy. Guppy. No sé por qué digo Guppy, si es Guppy. Y podríamos ir a la tienda a probar suerte, a echar moneditas, a ver si me sale un ítem chulo. La verdad. Ay, necesito un poco más de velocidad. Voy súper lento, tío. Vale. Vamos a echar 4 monedas, a ver qué pasa. Bueno, podríamos hacer así. A ver qué sale. Esto no creo que sea muy bueno. Y eso tampoco creo que sea muy bueno. Esto es bastante positivo, la verdad. I'm drowsy. Bueno. Vale, ahora comprarse todas las pastillas. Bueno, conseguir todas las pastillas posibles va a ser una gran prioridad. Perfecto. Mola mucho ese ítem, tío. Todas las pastillas son buenas. Las pastillas pueden ser... un game changer, ¿eh? Te cambian la partida, loco. No, tú no, tío. Tú eres un cabrón, tío. Encima hueles mal, te tiras pedo. Y salta. Que me parece a mí que eso va un poco contra las leyes de la física, ¿no? Que tengas tanta aceleración, ¿sabes? Pero bueno, oye, yo no voy a ser quien juzgue si rompe las leyes de la física o no, la verdad. Y la verdad, eso de echar sangre por los ojos, no sé hasta qué punto será bueno. ¿Te has mirado? A ver si tiene algo raro, gente. No, gente, el señor es... Vale, más daño y... Ah, no, velocidad y velocidad de proyectil. El pentagrama. Juraría que el pentagrama... El pentagrama... No sé si esto te da solo daño. Voy a buscarlo. Creo que el pentagrama solo te da daño. Pentagram. Vamos a ver. Vale, solo te da daño, te da vida. Pues no lo vamos a pillar porque estoy un poquito bajo de vida, ¿vale? Así que nos vamos al siguiente piso. ¿Por qué piso vamos? Por el Necrópolis 1. Joder, ya estamos aquí. ¿Esto qué es? De verdad, una puta Pokéball, tío. Métete la Pokéball por el culo si te apetece, ¿sabes? Vale, vamos a hacer esto. Mira, pastillas. Perfecto. ¡Me encanta drogarme! Au. Vale, tenemos 2 moscas ahora. Ahora olemos peor. Esto es una metáfora, ¿no? Que ducharse no sirve para nada porque si te duchas no te salen moscas alrededor y las moscas evitan que se te acerque la mala gente. Todos son metáforas, tío. Es una crítica a nuestra sociedad. Vale. A ver si me convierto en Guppy, tío. Por favor, quiero convertirme en Guppy. Claro que tampoco me va a ser tan útil porque no voy a generar tantas moscas, pero... Pero bueno.
coño. Vale, ey, eso está mucho mejor así, ¿eh? Muy buen cofre. Vale. A ver si conseguimos más vida, tío. O a ver si conseguimos también localizar la pastilla de bolas de acero. Porque esa pastilla es muy, muy buena. Es meta. A ver, aquí no hay ninguna piedra de tesoro. No. Y aquí está la sala de tesoro. Bueno, secreta, ¿no? A ver. Joder, ¿cuántas veces me ha salido esta habitación? Yo creo que es una señal. Vamos a poner bombas. Que además te pueden salir pastillas de la seta. Mira, una pastilla. I'm drowsy. Joder, tío, de verdad, ¿eh? Lamentable. Y peto. Pues sinceramente esta partida, de momento, con matar al pie, tío. Bueno, al pie, ¿no? ¡Ay! ¡Qué peta! Al corazón de mamá. Voy contento, ¿eh? Vale. Hombre, petar esta hoguera va a estar bien. Pero no necesitaría más bombas porque tampoco tengo tantas. Voy a tirar la vara esta para que me salgan bombas, para ver si me salen más cofres, tío. Y aprovecha ahora que tengo la llave infinita, tío, para que me salgan cofres por un tubo por la maldición de Guppy. Guppy, perdón. La verdad es que volar me está siendo extremadamente útil, tío. Y las lágrimas espectrales y todo. Nice. Joder, qué suerte. El demonio. Me voy a llevar el mundo, tío. Pero me falta mucho daño, ¿eh? O sea, daño sí que no tengo demasiado. Y la partida está siendo bastante larga por eso. Voy muy lento, tío. Bueno, lento pero seguro, ¿verdad? No tenía que haber usado la batería ahí, pero bueno, da igual, nada, total. Uy. No sé si abrirlo, la verdad. Vamos a hacer así. Vale, cosas bonitas para mí. Y hay una sala súper secreta aquí. A ver si nos sale algo bonito. Bueno, mira. Oye, dentro de lo malo no ha salido el corazón oscuro. Que hombre, está bastante bien. No es la gran cosa. No es lo que me prometió ella. Pero... ahí está. Uy, bonito. Vale, se acercan los cabrones estos. Hostia, tú cuánto puto campeón, ¿no? ¿O qué? Hostia, vaya lagrimones, tú. ¿Cómo coño voy a pasar por aquí? ¡Corre, corre, corre, corre! Ahí está. La corona que tiene encima de la cabeza, tío, no sé lo que significa. No sé si tengo que matarlo el último o qué. O cuando lo mata suelta algo. Mierda, joder. Bueno, si da igual, si tengo las llaves infinitas. Oye, ¿te vas a morir o qué, campeón? No falta nadie más, ¿no? En la habitación. Ya, ¿no? Gracias. Oh, su... Jesus Christ. Estaba duro, ¿eh? A ver la tienda. No me gusta eso. Oh, yes. Quiero el compás
Realmente me hace falta. A ver, si es útil. ¿En qué piso estamos? Necrópolis 1. ¿Lo voy a querer realmente? Sí, ¿no? Hombre, quiero decir, compás es algo bastante positivo. Es decente. Y parece que la única cosa interesante que queda ya es el boss. Además salió la lágrima de dinero. Estarían bien que me dieran dinerito los bichos. A ver si me puedo comprar la pastilla. Drogarse es bueno, moraleja. No, no droguéis, por favor, ni de coña, ni se os ocurra. Ni se os ocurra, gente. Por favor, os lo pido, os quiero mucho. Os aprecio. Por favor, no lo hagáis, ¿vale? Vale, me puedo tomar la pastilla. Que generalmente me suena habérmela tomado antes, esa, justo la azul y blanca, pero bueno. A ver. ¿Qué es? Full health. Hostia, pues de poco me sirve esto, ¿eh? De poco me sirve porque no tengo vida roja. Así que nada. Hostia, tú, qué poquito sitio, ¿no? ¿Para moverse o qué? Vale, ahí peta, peta, peta. No. Peta, pero del verbo petar, ¿no? Como una palomita. No peta protección de animales. No, eso no. Ahora que lo pienso, ¿qué coño significan las siglas? Au, peta. No sé lo que significa la sigla. Tío, de verdad, es muy rápido. Necesito más velocidad, ¿eh? Hijo de puta. Nada, oye, no me va a salir ningún objeto de Gapi, tío. Pólvora, no, no me gusta nada de eso. Sí, a ver, el libro de Belial para más daño puede estar bien. ¿Qué es lo que pasa? Me voy a quedar con muy poca vida. ¿Merecerá la pena? Quedarse poca vida a cambio de tener más daño. Hombre, a ver. No. Sí, es cierto. Tener más daño implica terminar antes las habitaciones, pero es que me voy a quedar con muy poquita vida. Entonces, pues bueno. Mira, pastilla, me encanta. Además, estoy sacando dinerillo. El dinerillo es bueno. Pretty fly, otra mosca. Y más suerte. Perfecto. La carta del mundo me la estoy guardando para los niveles superiores, donde no hay nada interesante aparte del boss. ¿Vale? A ver, sí, suele haber otro tipo de habitaciones, ¿no? Como habitación de maldición y tal. O de sacrificio, pero ya me comprendéis, ¿no? Que lo que más renta es ir a por el bot rápido. Bueno, monstruo 2, tú. Joder. Necesito daño, ¿eh? De verdad, ojalá me salga Guppy, tío. Es que no tengo daño. Y como os he comentado, pillar el libro de Belial no era muy buena idea porque me quedo muy bajo de vida. O sea, pero es que no tengo una mierda de daño, ¿eh? Paciencia y con saliva se la metió el elefante a la hormiga. ¿Te imaginas a un elefante ahí dándole por culo a una hormiga, tío? Ojalá fuera posible. Vale. A ver, lo bueno es que estoy sacando bastante dinerito, tío. Vale, por fin. Se acabó. Vale, perfecto. Vamos a ver aquí abajo a ver si. Claro, es que quiero buscar las salas secretas, tío, también. Vale. Por cierto, ahora que miro las lágrimas de dinero, me estoy acordando de que debemos jugar también el modo de avaricia. ¿Sabéis?
Podríamos jugarlo con Azazel para buscar desbloquear a Lilith. La verdad, que Lilith es un personaje que a mí me gusta bastante, tío. Vale. Let's go. O F, aquí no hay nada, ninguna habitación secreta ni nada. Así que nada, mira, un cofre. Un montón de cositas. Ojalá esta tienda... Bueno, esta tienda realmente si sale con la máquina de donaciones tampoco es algo negativo. Por el hecho de que... hostia, vaya habitación, ¿no? Por el hecho de que... Ay, me he quemado. Bueno, prefiero haber perdido medio corazón. Esto no sé ni lo que hace. Hay una pira con tesoro, ¿verdad? Sí. ¿Qué estaba diciendo, gente? Se me ha olvidado. Se me ha olvidado, en serio. Tengo una memoria, tío, apoteósica, ¿eh? ¿Qué coño estaba diciendo, tío? Lamentable, lo mío. Sí, esto duplica las llaves. Ya no necesito más llaves. ¡Ay, Wendy! Espera un segundo, gente, que la gata me está diciendo que le abra la puerta. ¡Wendy! Perdonad la pausa, no creo que corte esto porque no me acordaré ni de su existencia cuando esté renderizando el vídeo. Pero bueno, a ver, han sido 15 segundos. Tranquilidad, señores. Es muy mona Wendy porque se pone ahí a la de la puerta en plan ¡miau, miau! Vamos a darle esto, a chuparla. Hostia, avaricia. Y bueno, tengo que abrir la puerta, pobrecita, tío. Es que se pone a mollar de una forma que da súper lástima. La cabrona es súper lista, tío. Es muy rancia la desgraciada. Pero cuando le interesa es súper mona, tío. Es que tiene una frecuencia para los maullidos, ¿sabes? Ni que fuera un lobo. Vale, vaya mierda de habitación, tío. Pero bueno. Esto me permite abrir cofres de forma gratuita. Que, a ver, no está mal, pero me parece una gilipollas porque tengo 30 y pico llaves, me explico. Pero bueno, oye, que si nos sale un niño de estos que venden cofres, rollo que pide llaves, estaría muy bien, ¿eh? Porque podría conseguir un montonazo de cofres, tío. Pasa que no me ha salido ni un puto arcade, ¿verdad? Ahora que lo pienso. ¿Quién queda? ¿Queda alguien? Ahí queda una parte de fístula. Vale, a ver, vamos a ver qué hay aquí. La mosca eterna, no. Esto no sé ni lo que hace. Voy a ver, cópenlo. Lágrimas trascendentales. ¡Anda! Oye, pues mira, pues no está mal. Así si fallo lágrimas, pues pueden volver a impactar. Vale. Es que ese test nunca lo había visto. La batería, no. Y encima hay máquina de donaciones. Bueno, vamos a pillar dinero a ver si puedo donar bastante, tío. Por favor, máquina, te quedes pillada. Te lo pido, por favor. ¡Uy, qué bien! ¡Uy, qué bien! ¡Qué rico, eh! 100 moneditas. Maravilloso. Vale. Muy bien, he podido donar bastante, así que... perfecto. Este se buguea un montón, tío. Salta ahí dentro. Vale, gente. Pues vamos a volver a por la carta del mundo. Vale. Ahora donaré a ver si puedo llegar a 100 monedas. Buah, seguro que se queda pillado. Justo en... en 99 monedas, ¿te imaginas? Sería bastante putada, ¿eh? A ver qué hay aquí. Mira, atrás cofre. Pastillas de... mira máxima, tío. Es que no me sirven para nada. De verdad, ¿eh? Qué lástima que me han salido vida máxima. Es que no me sirven, pero... para nada, tío. Ni como supositorio. I'm drowsy. Bien. Me ha tocado tres de esas ya, ¿eh? Vale.
Joder, es que no tengo daño, tío. Falta mucho daño aquí, falta mucho daño. Vale. Vamos a ver. Vale, ya puedo ir a por mi cartita del mundo. Bueno, que realmente ahora que lo pienso, la carta del mundo no me va a ser tan útil porque tengo el compás. Pero claro, a ver, igualmente, ¿qué me llevo? ¿La carta del mundo o me llevo la vida máxima? Es que la vida máxima sí que no me sirve para nada, tío. Es que no tengo ni un contenedor de vida máxima roja. Así que me voy a llevar la carta del mundo y vamos a ir a buscar al boss, ¿vale? Que supongo que el boss estará por aquí arriba. Vale. Y hacia la izquierda. Qué asco me dan las trampas estas, tío. Bueno. Vale, la sala super mega hiper secreta. Vale. Bueno, ya he juntado a los dos gusanetes. Hombre, si consigo que se pinchasen, estaría bien. Los cabrones matan a sus propios bebés, tío. Son unos cabrones, tío. Tú imagínate tener que parir a un hijo, tío. Ahí ya a tu puto legado y lo matas ahí. ¡Pum! A tomar por culo. ¿Tanto esfuerzo para qué, tío? ¿Para cagar una mierda más grande? Ay, ay. Ay, oh. Y luego lo matas. Por cierto, había dicho que iba a donar el dinero, ¿verdad? Ahora vamos a donar dinerito. Mola mucho el ítem este de que te sueltan dinero con las lágrimas, tío. Sobre todo si tienes mucha suerte, supongo que, pues, te saldrá más veces, ¿no? Es que tengo 5 puntos de suerte, ¿eh? O sea, me sale mucho dinero. Demasiado, incluso, a veces. Tío, de verdad. Me falta daño. De verdad, solo necesito un objeto más de Gappy, tío. Que me gustaría que fuera el gato de 9 vidas, la verdad. Si dispuesto a elegir uno. O la patita de gato también. Vale. Vale, vamos a ir a donar el dinero, ¿vale? Pero antes vamos a echarle un vistazo a la sala súper secreta. Un corazón. Perfecto. Vamos a ver si hay alguna piedra con tesoro, que es posible que haya alguna por aquí. ¿No hay ninguna? Ok. Hombre, ya que estoy, voy a romper esto a ver si me sale algún corazón más. Tower. No es nada. Porque las bombas ya en el útero no creo que les dé tanto uso. Vale. Así que perfecto. Venga. ¡Bien! Tienda de nivel 2. A ver si puedo donarte más dinerito. Ya está, se ha quedado pillado. Bueno, mira, ha cumplido. He podido donar hasta 100 monedas, así que... muy bien. Pasa que, claro, me quedo ahora con 18 monedas que no creo que les dé mucho uso, pero bueno, da igual. Oye, a lo mejor no sale un arcade, ¿eh? Una pastilla que me hace más grande. No, gracias. Vale, puedo por mamá. No hay ninguna piedra con tesoro. Una putada, pero bueno. Ah, sí, sí que hay una, ahí hay una. Mamá, pisa aquí, mamá. Aquí con el tacón. A puta. Aquí, mamá, mamá, mamá. Písame. Ahí, tengo fetiche, hombre. Ey. Y todo por no gastar una puta bomba, Tío, no tengo daño. Hostia, cómo duele el daño, tú, que no tengo. Ah, no, me duele a mí, a ella no. Sí, pues verás tú para matar a Satán, Me han dado un regalo. Buena. Au. Vale.
Let's go. ¡Ay, señor! Gracias por morirte, mamá. Vale. Rango y suerte. Mira, el rango nos viene bien porque, claro, ahora con esta lágrima... Pues eso. Pacto desde abajo. Fortuna, pero ¿a qué coste? No lo voy a pillar, Lo que necesito es daño o Gapi, tío. Si es que... Joder, mira que hay posibilidad de que me toquen cosas de Gapi, tío. No me ha salido ninguna. Bueno, a ver, me refiero a ninguna más. Vamos a ir a la sala de maldición, yo creo. Hay una sala de desafío por ahí también. Vamos a ver qué hay aquí. Una mierda. Nunca mejor dicho. Vale. Lo bueno es que, claro, como puedo volar, me puedo meter aquí en las piedras y aquí no me hacen nada. Así que mira tú qué bien. Claro, que Maggie, aquí, ¿no? El familiar que llevo no puede hacer tampoco gran cosa, pero bueno. Ahí está, coño, murió ya. I'm drowsy. 4 me han tocado de estas putas pastillas. 4, tío. 4 putas pastillas de I'm drowsy, tío. Que no sé ni lo que hará eso, ¿sabes? Anda, lujuria. Hola, lujuria. Vale, no tengo daño, tío. ¡Ah! ¡Morid! ¡Sois mis mujeres! Bueno, aquí os quedáis, ¿sabes? Tampoco tengo yo mucho problema ni mucha prisa. Pubertad, maravilloso, lo que me faltaba. Vale, pues ya digo, vamos a ver si aquí suerte y me toca algo. Una mierda, bien. Pues nada, es que existe la posibilidad de que hubieran cofres rojos y que de esos cofres pues me saliera... un ítem de Gapi. Así que nada, vamos a ir a por el boss. A ver. Debería mirar, tío, cómo reconocer las piedras de tesoro aquí en el útero, tío. Es que de verdad no sé reconocerlas. Mira, una piedra petrificada, tío. De verdad. Me sale esto, tío. De verdad, ¿por qué? Pues me voy a llevar la piedra petrificada antes que... que lo de desbloquear cofres de oro de forma gratuita. Porque es que tengo muchas llaves, o sea... Y esto no sé ni lo que hace el corcho ese. Debería algún día ponerme a estudiarme los trinkets, tío. Hostia, tú no, tío. Qué asco que me das. Dentro que cabe, no es tan complicado, pero sí que es un cabroncete. Vale. Necesito daño. Perdón, ya paro. Es que de verdad lo estoy pensando todo el rato. En plan, joder, qué duros están los putos enemigos, pero durísimos. A mí podría ser una mejora de daño de los cofres de oro, tío, que ha abierto un huevo, la verdad. Y por aquí no es, qué bien. Pues estoy por irme de esta sala. Esta sala es una trampa, Vale. Es que están muy duros. ¡Socorro! Vale. Oh, verás tú los jefes, tú. Ya te digo, yo con matar al corazón me doy con un canto en los dientes. Bueno, y ahora estos, tú. Madre mía. Aquí a veces te puede salir un aumento de vida, tío, en las piedras esas.
que tiene así como tuberculosis. No, 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 perdón, perdón. Una herradura de oro. Feel lucky. Golden. A ver, vamos a ver. Esta es que me llama la curiosidad. Golden Horse Show. Hostia, está guay, la verdad. Dice que tiene un 15% de posibilidades de que las habitaciones de tesoro tengan más de un ítem. Claro, ¿cuál es el problema? Que aquí ya no hay habitaciones de tesoro. Entonces de poco me va a servir, ¿no? Vamos a darle, venga. No he tenido suerte. Me ha tocado otro aumento de vida, tío. No, otro aumento de vida no. Otro vida máxima, tío. ¡Qué puto cachondeo! ¿Cuántas pastillas de vida máxima me han tocado en lo que llevo de partida, tío? A quien me lo deje en los comentarios y sea correcto, tío. El primero que me lo deje en los comentarios, de hecho, le voy a dar un pequeño premio para mis streamings, ¿vale? Recordad, gente, que tengo un canal de Twitch, y hago streamings todos los días a las 10 de la noche. Enlace en la descripción, ¿de acuerdo? En Twitch. Y que el premio me gustaría darlo por Discord. Así que también tenéis mi Discord. Guiño, guiño. Me parece más fácil por ahí. Soy un maestro. ¿Veis cómo voy enlazando cosas? Y pum, 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 spam, spam. Vale, vida máxima. ¿Esto qué es? Feromonas, qué bien. Dios mío, por favor. ¿Vas a dejar de saltar o qué, compañero? Tenía que haber pillado el pentagrama, tío. Es que soy imbécil. O el libro ese de Judas. Pero bueno, da igual. A lo hecho, pecho. Me voy a llevar la pastilla de feromona. Bueno, no, ¿qué coño? Me voy a llevar esto. ¡Ay! Aquí hay otra pastilla de vida máxima. Espectacular. No me he dado cuenta, tío. Lamentable, señores. Lamentable espectáculo. Hostia. Eso me daba un... Este bicho no te daba un corazón de estos de... espirituales, ¿eh? En blanco. No, ¿verdad? F. Hubiera estado muy bien, pero bueno. Me falta la habitación súper secreta, tío. Estaría muy bien encontrarla, la verdad. Voy a usar bombas para matar bosses, ¿eh? Mira, aquí está la habitación súper secreta. A ver si me sale algo interesante. Bueno, mira. Un niño de estos. Le puedo dar así cositas a ver si me da algo chulo. Un aumento de vida no estaría mal. Rojo. Una carta de fuerza. Vamos a hacer un experimento con la carta de fuerza ahora. No sé si funciona, ¿vale? Vida máxima. Mira tú qué bien. Bueno. No vamos a hacer un experimento. Ahora cuando matemos al boss. F. De verdad, ¿eh? Qué asco me dan estos bichos, tío. Es que como te falte daño, tío, tengas que matarlos varias veces. Es como... ¿Por qué? Uf. Gracias. Pasa que solo una vez, pero bueno. Al menos le puedo dar una hostia bien dada. Eso con Brimstone es un arma de destrucción masiva, este objeto, tío. Este objeto lo que hace es que dispara tus lágrimas en 8 direcciones. Es de un solo uso. Bueno, de un solo uso. Se recarga tras una habitación. Y eso con Brimstone, ya os digo, que limpia habitaciones, vamos, con la punta del pito, tío. Es un cachondeo. Vale, más daño. Y, bueno, más que daño, velocidad de disparo, que está muy bien. El pacto, ya ves, loco. Ya ves, para mí.
A tomar por culo. Vale, y ahora el experimento que yo quiero hacer. No sé si llevarme a Guppy o esta lágrima, tío. Es que claro, esto hace muy buen combo con que atraviese las paredes. Yo el experimento que quiero hacer es si yo me llevo fuerza. Y hago así. Acabo de timar la Satán, ¿no? Acabo de timar la Satán, perfecto. No sabía si eso lo podías hacer. Veo que lo puedes hacer sin ningún tipo de problema, así que de putísima madre. Lo que he pillado ha sido la cabecita de Guppy, creo que se llama. O no, Guppy no. No sé cómo se llamará. Es la cabeza de alguien, ¿no? Un bicho feo. Cuando te golpean a veces sueltas corazones de alma, eso te da más supervivencia. ¡Oh, yes! Un tío de llaves, un tío de llaves. Bueno. Pues nada, a gastar dinero, ¿no? A ver, tengo aquí yo para gastar bastante, así que a ver si me dan cosa. Vida máxima, oye. No sé si llevármela, la verdad. De verdad, tío, tengo 5 de suerte y no me toca nada. Pues nada. Pues muy bien, ¿sabes? Tío. Este realmente no sé si te puede dar algo interesante. Ahí os quedáis. Toma por culo, paso. Ay, no quería matarte solo a ti. Quería matarle a este también. Vale. Y esto vamos a reventarlo por las pastillas. Feromonas otra vez. Something is wrong. Suerte aumentada. Something's wrong. Y me llevo el mundo. F. Vale. Por lo menos ahora tengo más daño, tío, más velocidad de ataque. Al menos ahora esto es asequible. ¿Sabéis? Vale. Hostia, qué cantidad de mierda, tú. De las mierdas no sé si me pueden caer corazones de alma. Creo que no. Tío, tengo la mierda petrificando. Me sueltan cosas las mierdas, tío. No sé si voy a hacer la habitación de desafío de bosses, tío. Si hay corazones de sangre... Bueno, corazones. ¿Cofre? No, un cofre normal ni de coña, tío. Voy a hacerlo. Vale. ¿Qué hay aquí? Avaricia. Maravilloso. Otra vez. Bueno, ahora es el super grid, ¿no? Super avaricia. Corazoncito de alma, que no puedo pillar ahora mismo, pero bueno, no pasa nada. Vale. Aquí os digo, es que no sé. A ver si hay alguna piedra de tesoro. Había una piedra de tesoro, pero ¿por qué, tío? Es que yo no la diferencio. Au, mierda. F. Joder, me he hecho 2 de daño, tío. Hostia, claro, que tiene Brimstone. Atraviesa las piedras. Joder, F. Bueno, no pasa nada. Vamos a recuperar la vida que he perdido por la tontería esa. Vale. Venga. Se me olvidó usar la cabeza de Tammy, puede ser. Ay, he usado la cabeza. Acostumbrada de Guppy. Vale. Una pastilla. Otra vez a Indrowsy. ¿Pero cuántos a Indrowsy me han salido también? Mira que hay pastillas. Bolas de acero. Velocidad de ataque. Vida máxima. ¿Qué más pastillas hay? Así, súper interesante. Es que hay muchas pastillas buenas, tío. Y me salen a Indrowsy. Incluso pubertad. Porque pubertad, cuando te tomas 3, aumenta tu vida máxima. Vale. Con cuidado, gente. Con buena letra.
Me hace gracia porque la única vez que ves la lucha realmente como es contra el corazón y el feto es cuando tienes poco daño, porque no los one-shoteas, ¿sabes? Y realmente te das cuenta de que es una pelea complicada, tío. Porque saca un montón de bichos, tío. De hecho, está sacando bichos que no sabía ni que podía sacar. Lamentable esto. Va a empezar con el Brimstone ya, ¿eh? Vale. GG. Vale, pues vamos a por Satán. Joder, qué poco daño tengo, tío. Y no me ha salido Gapi al final, ¿eh? El bebé glitcheado. Y todo es más difícil. F. Hostia, el boss está aquí al lado, tú. What the fuck. Vale. ¡Oh! Pastillas distintas. Ah, ya no puedo aumentar más mi velocidad de ataque. F. I can see forever. Demon Party, no. Vale, vamos a usar el mundo. Vale. Let's go. Otra full. Otra. Ah, no, pubertad. Vale. Vale. Creo que este trinket hace que mis lágrimas vayan más despacio, lo cual me mola, la verdad, el efecto que da. Tengo el máximo de dinero. Ok. Estos bichos son una asquerosidad matarlos, tío. Encima te suelta otros dos, qué bien. Vale. Muérete ya, coño. Let's go, gente, por el boss. Vaya run más larga, una horita, de partida, O sea, poca broma. Este cuando deja de perseguirte lanza Brimstone. Ahí está, cuidado. No tengo daño. No tengo daño. Y menos mal que tengo moscas. Tengo un montón de moscas, tío, que me ayuda para proyectiles y tal. Está muy bien, ¿eh? Vale, pero vamos, lo tenemos, ¿eh, gente? O sea... Me hace grande porque al principio soy lamentable y luego he jugado súper bien, súper limpio, tío. Apenas he recibido daño. Por bocaza, os dais cuenta, ¿no? Vale. Apenas he recibido daño, o sea que muy bien, ¿eh? Muy contento con la partida. Yo al principio estaba pensando, guau, voy a reiniciar, tío. Vaya mierda de partida. Y nada, nada, ¿eh? Al final... Ha quedado súper limpia, tío. GG's. GG's, muy bien. Venga, vamos a terminar ya. Uf, qué partida más larga. Vale, el libro de los secretos. Y ya estaría. Pues nada, gente. Hasta aquí el vídeo de hoy con Eden. Hemos llegado a matar a Satán. Muy bien. Y ya tenemos casi la Polaroid negativa completa. Casi, ¿eh? Nos falta matar a Satán dos veces más, creo. Y bueno, en siguientes partidas pues hay que ver cómo desbloquear más personajes, la verdad. Que hay muchos que no hemos desbloqueado. Más talento todavía ni la he desbloqueado, ¿sabes?
¿Cómo se desbloquea exactamente? Tienes que tener 7 corazones de vida, claro, es que siempre estoy haciendo pactos con el demonio. Bueno, gente, espero que os haya gustado el gameplay. Yo creo que ha estado interesante. No ha sido una partida como siempre, que voy súper chetado. Aquí he demostrado que no soy tan malo jugando, ¿eh? Así nada, espero que os haya gustado. Y nada, portaos bien, quedaos en casa, estad a salvo y nos vemos en futuros vídeos o streamings. Bye, bye.